No sé si alguna vez te has preguntado cómo funciona este universo, esta existencia llamada vida, y sobre todo las maneras que existen para manifestar cosas que ni siquiera nos imaginamos que pudiéramos manifestar. A veces la vida nos trae sorpresas que en primera instancia parece que nosotros no provocamos, pero si estamos dispuestos a vernos a nosotros mismos, más allá de nuestro ego, con una mente abierta, probablemente encontraremos que nosotros lo hemos provocado, pero no con nuestro cuerpo físico sino con nuestra mente. Claro que esto requiere un trabajo de introspección muy profundo, pero es un trabajo que harás con gusto si tu objetivo es crecer y evolucionar en esta vida. Carlos Castañeda hablaba de esto en algunas de sus obras, una de ellas llamada El lado activo del infinito. El nombre lo dice todo, el infinito, el todo, la fuente, la intención, como quieras llamarlo, está activo todo el tiempo, en todo el espacio, al mismo tiempo. Y nosotros somos capaces de utilizar las fuerzas que rigen el universo mediante el propósito y la intención. En esta ocasión te digo cómo hacerlo y también te voy a explicar por qué estamos desconectados de estos poderes. Castañeda dijo: hay en el universo una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los chamanes llaman propósito, y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado al propósito por un vínculo de conexión. Cuando los hechiceros, los que viven de la fuente, llaman al propósito, él acude y señala el camino de la realización, lo que significa que los hechiceros siempre consiguen lo que se proponen. Y si bien esto suena muy bien, es inevitable ver que en el mundo hay personas que parece que no tienen todo lo que quisieran, que su vida no es para nada lo que quisieran, que no tienen lo que quieren, y que de hecho hay mucha gente sufriendo. Pero, si tenemos este poder tan grande llamado intención o propósito que está conectado con la fuerza infinita del universo, ¿por qué pasa todo esto? Este propósito o esta intención es una energía que, si bien siempre está disponible, se nos ha olvidado cómo acceder a ella, hay que recordar cómo utilizarla. Y la verdad es que nadie habla de estos temas y nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. La tarea de los hechiceros consistía en enfrentarse a la infinitud, la intención, y se sumergían en ella a diario, como el pescador se sumerge en el mar. Carlos Castañeda. Entonces, cuando encontremos cómo utilizar esta intención, podremos manifestar todo lo que queremos y podremos hacer y ser todo lo que queramos en esta vida. El problema es que nos hemos desconectado de esta intención y de estas fuerzas universales que están disponibles para nosotros, pero no lo creemos. Nos hemos comido y creído un discurso que ya estaba hecho para nosotros desde antes que naciéramos, perdimos nuestra capacidad natural de conectarnos. Observa la naturaleza, los animales y las plantas, todos los seres vivos están conectados a su fuente, todos tienen un propósito, una intención, y todos hacen y viven con respecto a su intención. Nosotros, los humanos, somos los únicos seres que nos peleamos con nuestra intención, somos los únicos que renegamos nuestras circunstancias, en cambio todos los demás seres en la naturaleza viven en armonía con su propósito, no se lo cuestionan ni mucho menos lo niegan. Esto se da porque tenemos una idea sobre qué y quiénes somos, pero esa idea la elaboramos nosotros mismos, o nos enseñaron a elaborarla nosotros mismos. Hemos creído que somos algo que realmente no somos. Nuestro ego, el rival eterno de nuestra alma, aquel que no sabemos cómo dominar, es la causa de nuestra desconexión. Pero no es culpa de nuestro ego como tal, sino que no sabemos dominarlo, o ni siquiera sabemos que nos domina. Nuestro ego nos hace creer que somos lo que tenemos, que somos lo que hacemos, que somos lo que los demás piensan de nosotros, que estamos separados de los demás, que estamos separados de lo que nos hace falta, en pocas palabras, que estamos separados de la fuente.
Al haber perdido la esperanza de volver a la fuente de todo, el hombre medio busca consuelo en su egoísmo. Entonces vamos por la vida queriendo tener más dinero, tener una mejor posición social o un mejor trabajo, que nuestros familiares y amigos nos tengan en buena estima, y velamos por nosotros mismos y nuestra familia solamente, pero todo eso es ego, es individualismo, aquel que nos han enseñado que es correcto, pero también aquel que nos separa de los demás y de la fuente. Cuando creemos y sentimos que estamos separados del todo, nuestro ego nos hace malas pasadas, buscamos ser o tener más que los demás, nuestra importancia personal se vuelve más importante que nuestro ser y la vanidad. Es decir, el ego manda en nuestras vidas. Pero en el momento en que nos medimos mediante cosas externas, ya sea con los demás o con cosas materiales, cedemos nuestro poder creador, porque siempre estaremos buscando la manera de satisfacer a los demás. Siempre haremos lo que los demás quieren que hagamos, mientras tanto nuestro espíritu y nuestro ser se quedan ignorados y olvidados en el fondo de nuestro corazón. Este factor, junto con las preocupaciones innatas de la vida, va bajando el nivel de energía del cuerpo, obstaculizando la conexión y el poder del propósito interno. La vanidad es el peor enemigo del hombre. Lo que lo debilita es sentirse ofendido por las buenas y malas acciones del prójimo. La vanidad requiere pasar la mayor parte de la vida sintiéndose ofendido por algo o por alguien. Cuando ya estás atrapado en el ego y en la mente, es muy difícil darse cuenta de lo que nuestros sentimientos nos quieren decir. Por lo general ya estamos muy desconectados de nuestros cuerpos sutiles y, por supuesto, también de aquellos mensajes que nos da el universo a través de nuestro cuerpo y de las circunstancias externas. Parece como si todo fuera difícil, como si tuviéramos que luchar por todo, o como si la vida volteara a nosotros a propósito para fastidiarnos, pero eso es porque estamos jugando un juego que no nos corresponde, porque no le hemos hecho caso a lo que dicta nuestro corazón o nuestra alma, y por lo tanto hemos bloqueado esa conexión con la fuente. El saber silencioso es algo que tenemos todos, algo que posee absoluto dominio, absoluto conocimiento de todo, pero no puede pensar, y por consiguiente no puede hablar de lo que sabe. El hombre ha renunciado al saber silencioso en favor del mundo de la razón. Cuanto más se aferra al mundo de la razón, más efímero es el propósito. Una vez que sabemos cuál es el problema de nuestra desconexión, ahora podemos comenzar el proceso de reconexión. Los factores que tenemos que cuidar para acceder al campo de la intención es el ego, o vanidad, o importancia personal. Esto a su vez afecta tu nivel de energía, lo que impide acceder al campo de la intención. El primer paso hacia la reconexión es tener disciplina. La disciplina requiere que nos dominemos a nosotros mismos, que dominemos a nuestro ego tomando responsabilidad y fuerza de voluntad. Debemos dominar lo que nuestro ego quiere ahora, para que nosotros mismos nos llevemos a donde merecemos estar. Por ejemplo, nos merecemos tener un cuerpo fuerte y sano, lo cual requiere que hagamos ejercicio todos los días, aun si no queremos hacerlo. Debemos dominarnos en el proceso cuando nuestro ego nos dice que no queremos hacerlo, que no tenemos tiempo, que estamos muy cansados, que tenemos flojera, o cualquier otro pretexto. Simplemente tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin pretextos, todos los días, y el resultado es el cuerpo y la salud que merecemos. Cuando nos dominamos a nosotros mismos, a nuestro ego, entonces podemos incorporar el segundo paso, la sabiduría. Con esta sabiduría podremos comenzar el camino hacia lo que queremos lograr, sabemos cómo hacerlo, y con nuestro ser dominado comenzaremos a recorrer el camino. Comenzaremos a tomar sabias acciones y decisiones. El tercer paso es el amor. Nuestras acciones y decisiones deben de ir en un camino en el que amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos. Solo si amamos el proceso, solo si amamos el camino,
encontraremos la fuerza de voluntad necesaria a la vez que podremos gozar el proceso, lo que al final hará que nunca renunciemos o nunca nos demos por vencidos. Además que nos mantendrá contentos y en una vibración correcta para la conexión. Estos tres pasos corresponden al cuerpo y a la mente. El cuarto y último paso es la cereza del pastel, es lo que hace todos los sueños realidad en el tiempo más corto posible, es donde empieza la magia, y ese paso es la entrega. Es entregar tu ser a la fuente, sentirte uno con ella y confiar que tu intención es la intención de la fuente porque eres uno con ella, es abrirte a la posibilidad de recibir la ayuda que deseas del universo. Es entregar por completo tu ser a la intención, es conectarte con el universo, es saber que el universo te está poniendo en el camino correcto, es tener la certeza de que lo que quieres ya es una realidad. Esto también lo puedes encontrar como ley de la atracción o ley de la asunción, pero el proceso es el mismo, es saber que eres un co-creador con el universo, que eres parte activa de él, y que el único resultado posible para la intención que tienes es que se haga una realidad. El espíritu se revela a todos con la misma intensidad y la misma coherencia, pero solo los guerreros están adaptados coherentemente a tales revelaciones. Don Juan. Este es un proceso de guerreros, no cualquiera podrá lograrlo, no cualquiera estará dispuesto, pero si llegaste hasta acá, seguramente tú eres un guerrero con intención. Toma tu fuerza de voluntad, tu libre albedrío y tu intención, ve y lucha por la vida que tanto deseas con toda la certeza de que ya es. Si eres un guerrero, no te deseo suerte porque no la necesitarás, ya tienes todo lo necesario para lograrlo.